Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy miércoles vamos a hablar de un tema difícil, un tema doloroso, un tema que podría ser que lo queramos esquivar, es decir, no enfrentar, pero es un tema real. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. El suicidio en la juventud. ¿Se puede prevenir? ¿Y quién va a desarrollar este tema? Bueno, pues nada menos que nuestra querida psicóloga Rosa María Hernández, a quien esta noche de miércoles saludamos con mucho gusto hasta allá, hasta la ciudad de Cuernavaca. Querida Rosy, ¿cómo te encuentras en esta noche de miércoles? Hola, muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Y muy bien, aquí estamos listas. Rosy, siempre nos traes temas profundos, temas polémicos, y este no es la excepción. Un tema que es real y que abarca no tan solamente a nuestro país, no tan solamente a América, sino como tú dices, es un problema de salud pública a nivel mundial, Rosy. Sí, claro. Esto es a nivel mundial porque forma parte del suicidio, forma parte de las cinco causas más frecuentes de muerte. No es una tarea fácil, pero, para prevenirlo, pero tenemos que crear conciencia y trabajarlo, sobre todo en estas épocas. Siempre hay que estar como muy al pendiente sobre esto, porque como bien dices, es un problema de salud a nivel mundial, no es exclusivamente nuestro. Rosy, has decidido enfocarte en los jóvenes, el problema que atañe a la juventud. Yo quisiera preguntarte si en tus estadísticas predomina más un género o jóvenes de cierta edad. ¿Cómo está la información que tú tienes ahí? Bueno, yo me estoy enfocando alrededor de 15 y 19 años, de acuerdo a Sí. estadísticas real, mundiales, ¿no? Reales. Y es un problema entre los jóvenes, los hombres jóvenes logran, por así decirlo, este intento de suicidio con más frecuencia que las mujeres. Aunque las mujeres lo intentan más, pero lo logran más los varones, porque ellos tienen actitudes más violentas, más agresivas. Y la mujer, por su condición de mujer, culturalmente, como lo vemos culturalmente, no lo logra tan frecuentemente como los hombres, aunque lo intentan más veces. Pues sí, es frecuente. Yo no sé si normal, yo no sé si anormal, si natural o no natural, pero es recurrente que en la juventud haya este tipo de pensamientos suicidas. Sí, en la niñez, en la juventud, y te diría también en los adultos, pero enfocándonos a este grupo, a estos jóvenes, no es anormal, porque estos pensamientos suicidas se presentan cuando hay muchos cambios, cambios hormonales, cambios de estatus, se pasan de ser niños y ya ven de cerca la adultez, esto les puede asustar, problemas que se van presentando, problemas existenciales. Entonces el pensamiento suicida no es anormal, lo quiero manejar que no es anormal. Sin embargo, cuando esto es recurrente y va en aumento cada vez, en lugar de disminuir o que ellos puedan tolerar la frustración y manejar sus problemas, entonces podemos pensar que pueden estar en una crisis y en una crisis que los puede llevar a intentar el suicidio cuando no encuentran otra salida. Yo sé que nos vas a hablar sobre los factores de riesgo y cómo identificar a este tipo de chicos que están en crisis, pero ¿tendemos los adultos, la familia, los amigos a desestimar esta situación? Sí, y esto es muy peligroso.
Porque el desestimarlo, pues quiere decir ignorarlo, no tomarlo en cuenta. A veces el adulto cree que este chiquillo está solamente manipulando, pero cuando los chicos empiezan a hablar de suicidio, de quererse morir, es que algo les está pasando. Recuerdo un alumno en quinto año, hace ya varios años, que se acercó a mí. Bueno, era mi alumno, y entonces se acerca y me empieza a platicar que no sabía dónde comprar una cuerda, que porque realmente quería morirse. Lo empezó a hablar, pues, de una forma muy natural. Allí podía haberlo desestimado, porque era un niño de quinto año. Anteriormente yo recuerdo que se decía que el que te dice que se va a matar, a veces solo está manipulando y está amenazando, y que eso no es cierto, ¿no? Como el dicho de que Pedro, perro que ladra no muerde. Sin embargo, esto ha venido cambiando. Entonces yo escuché a este chico y hablé con sus papás de inmediato, bueno, con la directora, con sus papás, y efectivamente él estaba pasando por una situación muy difícil. Era un chico de quinto año, tuvo un hermanito, y se sentía totalmente olvidado. Y no encontraba otra manera que externar ese deseo de morir. Hay que tomarlo en cuenta, porque los pensamientos suicidas en los niños, en los adolescentes, es muy fácil que pasen al acto. Un adulto se puede volver una idea obsesiva, pero no pasa tan pronto al acto. Podemos ponerlo así. Sobre todo es importante. Los niños y los adolescentes pasan al acto mucho más rápido que un adulto. Entonces, no se debe desestimar. Hay que investigar qué está pasando, que este chico tiene deseos de morir. Y como este alumno que les comento, pues había sido hijo único durante varios años, llega un hermanito y se siente totalmente desplazado. Afortunadamente los papás, porque a veces ese hay un temor en las escuelas, esto es en una escuela, lo pudieron como canalizar bien, lo tomaron de buena manera y ya llevaron al chico, lo atendieron, lo llevaron al psicólogo, etcétera. Pero no hay que desestimarlo. No hay que desestimar. A veces los chicos dan ciertas pistas, ¿no? Empiezan a decir que van a dejar sus juguetes para el primito, o que cuando ellos ya no estén en esa recámara va a ser para el hermanito, qué sé yo. Hay que escuchar, porque es un momento muy difícil en la vida de los adolescentes. Amigos de Cadena Sur, la psicóloga Rosa María Hernández nos está hablando en esta noche de miércoles de este tema que ustedes ven aquí en pantalla. El suicidio en la juventud, ¿se puede prevenir? Yo creo que casi todos hemos conocido a alguna familia, a alguien que ha tenido la desfortuna de perder algún ser querido a través de estas circunstancias. Y es por eso que la información que nos está proporcionando el día de hoy la psicóloga Rosa María Hernández debe de servir como tema de información, pero sobre todo de reflexión, para poder actuar a tiempo, para poder detectar este tipo de conductas de chicos que están en crisis con pensamientos suicidas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90 mil seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti dos cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor,
La CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Cadena Sur Multimedios, empresa de comunicación desde el sur de Morelos, México. Gracias a tu preferencia, llegamos a más de 90,000 seguidores con contenidos noticiosos y de entretenimiento. Únete a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Para cualquier servicio publicitario, denuncia u otro tipo de información, haz contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o vía telefónica. Síguenos y activa las notificaciones. Somos Cadena Sur Multimedios. Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en esta noche de miércoles de Carpe Diem para estar siempre bien. Y este es el tema que está desarrollando la psicóloga Rosa María Hernández. ¿El suicidio en la juventud se puede prevenir? Y Rosy, pues ya nos hablaste sobre esta situación que es un problema de salud pública mundial. Ya nos hablaste que pues no sabemos hasta qué punto es normal tener pensamientos suicidas, qué sexo es el que predomina más en esta situación, pero es importante hablar de los factores de riesgo, Rosy. Sí, mira, los factores de riesgo pueden ser disfunción familiar, eventos traumáticos en la niñez o en la misma adolescencia. Algo muy importante es la psicopatología o alguna patología de los padres. Hay padres que están diagnosticados o no lo saben con una patología y esto va a afectar enormemente al chico porque muchas veces desde muy pequeños no saben qué es lo que sucede. Entonces es importante la atención de la salud mental en la familia. Que haya habido divorcios, rigidez familiar, violencia en la familia, alguna adicción, a veces el bajo estatus socioeconómico o un bajo nivel de educación o educativo, ¿no? El desempleo en la familia, en los mismos adolescentes que a veces tienen que trabajar y estudiar o trabajar y no encuentran trabajo, necesitan abocarse a apoyar a la familia. Todos estos son factores de riesgo que podrían ocasionar, esto es generalizado, que el chico o la chica intenten algún suicidio. Un desamor, por supuesto, un problema amoroso. Estos serían como algunos factores de riesgo. Ahora, hay algo que es un factor muy importante, es la ansiedad. La ansiedad, a veces hay niños desde muy pequeños que manejan ansiedad. Estos chiquillos que son muy inquietos o están estresados por mucho tiempo, esa ansiedad no se atiende, entonces puede desembocar en que ellos entren en un sufrimiento y decidan intentar parar el sufrimiento, pero con ellos paran su vida, detienen su vida. Esa es la idea que a veces, la conclusión a la que llegan, este sufrimiento que tengo y que no tengo manera de solucionar, pues así se va a detener. Adelante. Es muy importante estar atentos sobre los problemas alimenticios. Las chicas anoréxicas, también hay chicos, pero es más frecuente en la mujer, tienen un doble riesgo de caer en depresión, porque eso es un factor importante también, en depresión y también intento de suicidio. Sin embargo, estos factores de riesgo que tú nos mencionas es como algo real y que muchas veces no podemos cambiar porque ahí están. Es decir, un divorcio, el desempleo, cuestiones así, pues no se puede hacer mucho. Entonces,
Platícanos qué se debe hacer en estos casos, cómo identificar a estas personas, a estos jóvenes que están pasando por esta crisis y tienen estos pensamientos, Rosy. Bueno, es que podemos ver a los jóvenes, a los chicos, con una dificultad muy grande para entender lo que está sucediendo. Por más que se les pueda explicar, ellos tienen dificultad en entenderlo, maximizan todos los problemas, a veces tienen fantasías de grandeza y otras, en otras ocasiones, de desvalorización. Se sienten defraudados muy fácilmente. Ahora está habiendo mucho esta identificación de género, que no saben si deben o no deben, si son niños, si son niñas, como sobre todo eso, ¿no? Está sucediendo muy frecuente porque la sociedad sataniza muchas veces, o el mismo círculo social. Como que ahora resulta que te gustan las niñas o los niños, depende del sexo, ¿no? La homosexualidad es un problema muy grave para ellos en este momento. En estos momentos de adolescencia, el no tener éxito en la escuela. A veces hay una ambivalencia. La ambivalencia es amor-odio. Estos chicos que van y aman, ay, te amo a su mamá, a su papá, a la novia, te amo, y en unos minutos después o al rato, te odio, no te puedo ver, te odio. Esta es una ambivalencia. Estos son, podría ser, datos que nos ayuden a identificar que algo le está sucediendo. Ellos a veces no puede ser que no estén tan conscientes, pero no, los adultos que estamos alrededor, sí. Solo quiero mencionar un caso en Colombia. Hace poco vi una entrevista de una mamá de un chico que se suicidó precisamente porque a él le gustaban los niños. Y fue, la verdad, algo muy perseguido por sus mismos compañeros y por la misma escuela. Entonces, lo que él decidió fue suicidarse. Entonces, esto tenemos que estar muy alertas, todos los adultos que estamos alrededor de estos adolescentes. A ver, Rosy, el tema, otra vez aquí lo tenemos en pantalla, el suicidio en la juventud. ¿Se puede prevenir? Y la pregunta es para ti. ¿Se puede prevenir? Y si nos dices que sí, ¿cómo se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. ¿Y cómo? Es provisionar, darles a los chicos mejores condiciones, tanto familiares y en la misma educación. Un tratamiento eficaz de los trastornos mentales. Esto es, a veces los chicos traen un trastorno que no es tratado, que no es atendido, que solamente es ignorado o se piensa que lo está inventando. El control de los factores de riesgo en el medio ambiente, que pueden ser desde las computadoras o cosas que estén al alcance de ellos, medicamentos. Sensibilizarnos sobre este tema. Tener mejor relación en la familia, escuchar. Apoyarlos para que puedan tener habilidades sociales. Cuando hay chicos que no se llevan bien con sus compañeros o que algo está sucediendo, tenemos los adultos que poner atención en eso para trabajar con todos esos niños y con los adolescentes que están sufriendo. Que apoyarlos, alentarlos a que pueden buscar apoyo. Porque muchas veces en la familia es, no podemos decirle a nadie que esto está sucediendo, entonces hay que guardar el secreto y los chicos no piden ayuda. Que la ayuda puede ser a la familia, a los profesores, a algunos adultos que pueden ser significativos para ellos, la integración social, y esto es a nivel social. Muchas veces vemos chicos afligidos en la escuela y los ignoramos. Eso no podemos hacerlo. No debemos ignorarlo. Cualquier situación que esté afligiendo a ese chico o a esa chica, debemos atenderla para evitar que se llegue a una crisis. Aquí la situación, Rosy, es de que muchas veces los padres están ausentes y no solamente físicamente, presencialmente, sino aunque estén ahí,
pues están ausentes y no se involucran en estas emociones de los hijos, Rosy, y a lo mejor las personas más cercanas son las que debieran de proporcionar este tipo de ayuda y no lo hacen simplemente porque no lo pueden detectar, y esa es una realidad también, Rosy. Bueno, mira, un adulto que no lo pueda detectar posiblemente lo enfrente a sí mismo. Porque cuando miramos algo que está sucediendo y nos hacemos los disimulados consciente o inconscientemente, volteamos la cara y decimos, bueno, pero es que yo puedo hacer, es que quizás nos está enfrentando a algo propio. Entonces volveríamos con esta parte de trabajar con nosotros mismos, pero debemos tender la mano. Debemos apoyar en la medida de lo posible. Ahora, esto que tú dices, los padres ausentes, bueno, mira, a veces pareciera que requerimos que los padres estén al 100 con los hijos. No es así. Si los padres tienen que trabajar o cualquier circunstancia, divorcio, se pueden alejar, pero pueden dedicar un poco de tiempo. Esto quizás sea con toda la intención, por eso son estos temas, para sensibilizar y con toda la intención de ayudar y de apoyar. Porque tampoco queremos unos padres al 100, que también es difícil. Pero sí padres que enfoquen su mirada hacia este tema y observen o estén allí al pendiente en momentos, pero momentos claves e importantes, ¿no? No sé si esto me parece para no pedirles tanto, porque a veces también se sienten agobiados. Bueno, yo tengo que trabajar o tengo determinadas dificultades, pero trayendo a flote estos temas, entonces que nos llamen la atención y decir, bueno, pues voy a atender esto, voy a ver si algo de esto está sucediendo. No necesariamente tiene que ser, pero también como a veces es una exigencia, ¿no? Al 100. Y ante esta exigencia de tener que estar al 100, pues mejor me suelto, porque no puedo. Al 100 nadie puede. Y luego también los maestros, sabemos que estamos en clases virtuales, pero pues en las clases presenciales se pueden detectar también conductas de depresión, ¿verdad? Conductas de, no sé, si de retraimiento, no lo sé, tú eres la experta, pero... Sí, pues por también. Supuesto. Cuando los chicos van mal en la escuela, algo está sucediendo y hay que atender. Uh-huh. Y fíjate que comentaba con un adolescente que ahora que está tomando sus clases virtuales, habla de algún profesor o algunos profesores que se han vuelto sensibles a esto que está sucediendo. Porque también hay quienes pues es más fácil y a otros más difícil tomar las clases. Y entonces ellos les anima, él, este profesor, les anima a que le cuenten cómo está. No tanto a que tengan que entregar los trabajos, no lo deja al lado, pero sí les pregunta cómo está. Y esta chica me lo comenta y dice, eso para mí hace una gran diferencia. Y es una adolescente. Rosy, todo el equipo que conformamos Cadena Sur, Ayama Velar, Bruno Jiménez, Paula Loza, Janet Basurto, nuestro director de contenidos Oscar Davis, tu servidor, todos bajo la batuta de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo. Una vez más, gracias, Rosy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de la familia Carpe Diem. Gracias por abordar estos temas que a veces o los huimos, o los esquivamos, o evitamos hablar de ellos, pero que finalmente esto, el tener esta información, pues nos puede dar luz, nos puede dar equilibrio emocional, porque muchas veces cuando ya sucedió algo, es cuando nosotros nos preocupamos por querer arreglar las cosas, como dice el adagio popular, ya ahogado el niño, ya se va a tapar el pozo. Y la idea es que antes de que se ahogue, tapar ese pozo. Rosy, gracias. ¿Cuál es el mensaje final? Bueno, pues que la prevención no es fácil, pero podemos lograrla. Y sobre todo, hay que hacer que los chicos se sientan queridos. No es lo mismo decir, lo quiero, te quiero, a hacer algo para que ellos sientan que son queridos, que son especiales. Rosy,
Mil gracias por estar acá. Gracias, Rosy. Gracias a ustedes. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.